Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de A7KRE o EcoAlpha7 Kilo Romeo Eco, como más os guste. Espero que estéis todos bien, por aquí, gracias a Dios, pues estamos todos bien, sin ningún tipo de, de problema. Bueno, pues como habéis visto ahí en la miniatura, hoy vamos a hacer un, un retiro eh, para ver las pruebas de pago de, de, la, de la página de, de minería de rublos Express Wallet. Es una página que lleva. bueno, lleva funcionando mucho tiempo. No, no veo yo por aquí ahora la fecha, pero bueno, tiene ahí. bastantes años ya funcionando. Por lo tanto, es una plataforma de las cuales podemos confiar. siempre teniendo en cuenta de que es una plataforma en la cual hay que invertir, lógicamente. Y además, pues pues está, está sujeta al sistema de, de Cash Energy o Cash Points o sistema de puntos para poder retirar. Por lo tanto, necesitáis tener puntos para poder hacer los retiros. Para que no os sirva a engaño, pues lógicamente lo voy comentando. Bueno, aquí en esta página, para saber los puntos que tenéis o lo que podéis retirar y demás eh, información sobre el sistema de, del cashpoint, point pues aquí donde me pone a con pues sustituís a con por power y os va a llevar a, a la sección de de, de efectivo de, de energía no tengo mucho lógicamente pues yo tengo no solo tengo muchos referidos aquí como veis pero pero activos tengo muy poco poco casi ninguno ¿no? por lo tanto eh, eh, mi, mis puntos para retirada son los que veis aquí, que son corresponderían a 66 rublos. Bueno, eh, la página incorpora novedades. O lo, bueno, por eso es una de las cosas que me, me he decidido hacer el, el vídeo: no por hacer el retiro, hombre, por hacer el retiro y ver las pruebas de pago, lógicamente, para ver que sigue pagando, lógicamente. pero... Pero más que nada me, me he inclinado por hacer el vídeo por, porque incluye algunas novedades que ahora os comento sobre la marcha. Ahí voy a intentar hacerlo rápidamente para que no. para no hacer el vídeo muy largo. Bueno, aquí está la, el, el Cash Energy, como siempre se acredita por, por la compra, el 30% de la compra, del mini eh, por la compra de de, la refer, de los referidos, el 30% bueno, los, los, siguientes, los diferentes niveles, etcétera, etcétera, etcétera eh, otra cosa es el fondo del proyecto bueno, el fondo del proyecto eh, el fondo del proyecto se otorga a los usuarios que hayan comprado el Minespeed por un monto de 5.000 rublos o más bueno, eso ya, como lo sabéis es el fondo del proyecto eh, el intercambio de energía en efectivo bueno también se necesita eh, tener, haber invertido 5.000 rublos o más y lógicamente para aquellos que sí que no puedan que no puedan acceder al fondo del proyecto o, o, bueno, o no es que no puedan acceder al fondo, al fondo del proyecto sino que quieran tener una partición privilegiada bueno esto del intercambio de energía en efectivo es también nuevo que antes no, no lo tenía que es muy importante saberlo porque así para aquellos que, que hagáis inversión de 5.000 rublos, pues sabéis que, que podéis cambiar lo, eh, lo, los puntos lo, bueno los puntos que están en, en el área principal, los puntos ganados, lo podéis cambiar por, por Cash Energy y hacer vuestro retiro. Y esto también lo han puesto nuevo, que es la participación privilegiada. Bueno, abierto de momento, que yo no, no aconsejo ni, ni obligo a nadie a invertir, lógicamente, que lo sepáis. Lo digo ya antes de, de antemano, antes de, de comentar lo de la participación privilegiada. Bueno, la participación privilegiada quiere decir que, que si quieren deshacerte del Cash Energy para siempre, tienes puedes comprar un mini spin una sola vez, más alta por un solo pago. Bueno, eso que la traducción no está muy correcta, pero bueno, lo que quiere decir que si, si hacéis una inversión de 50.000 rublos. Que me imagino que más o menos son unos 50 dólares o 50 euros, más o menos, por ahí. Os dará, aparte de que os dan una velocidad de 5.000 megahas eh, recibe me, me, 5.000 megahas gratis con descuento, así podrás retirar absolutamente todas tus inversiones en menos de un mes y luego solo habrá ganancia. Con esta inversión en tu cuenta, la función Cash Energy se cancelará permanentemente para usted. Recolectar ganancias y retirar fondos funcionará automáticamente sin restricciones y sin límites. Con esta inversión tampoco necesitará referidos. Podrá traer referencia únicamente si lo desea para obtener ganancias adicionales. Por el momento, según las estadísticas generales del proyecto, más del 90% de nuestros usuarios ya han elegido esta opción de inversión y no experimentan ninguna dificultad con el proyecto. Bueno, pues ya veis que hay una opción para no tener que, que estar pendiente del caja Energy ni de sistema de puntos digamos lógicamente hay que hacer una inversión de de 50 de 50.000 rublos que yo vuelvo a reinsistir y repetir yo no lo aconsejo ni obligo a nadie a que lo hagáis pero que lo sepáis yo simplemente lo que hago es informaros de que esa opción está disponible que es una buena idea para aquellos que si tengáis opciones de de hacer esa inversión no veo la fecha quería ver la fecha y de <laughs> La fecha de que empezó la página, pero no no sale por aquí. Bueno, pues como veis, esas son las novedades que incluye la página. Insisto y vuelvo a repetir, no eh, no obligo a nadie ni aconsejo la inversión, como sabéis las inversiones siempre son un riesgo, por lo tanto ni lo recomiendo ni os obligo a nadie, que quede claro. Bueno, pues me voy a la personal para recoger mis ganancias. Bueno, mi ganancia lógicamente van a ser de 66 rublos, que es lo que tenía disp disponible ahí en, ahí en. Aquí está, los 66 rublos ya en el balance principal para hacer el retiro. Y por lo tanto, voy a hacerlo. <coughs> el retiro de fondo. Bueno, pues la billetera, por, por efecto, está vuestra billetera. El monto del pago, vamos a poner 66 rublos y le vamos a dar a confirmar. Bueno, en principio la solicitud enviada exitosamente, tiempo para acreditar los fondos en payer de un minuto a 12 horas, dependiendo de la carga de la, en la pasarela de pago. Bueno, pues el retiro de momento lo hemos hecho sin ningún tipo de, de problema ha um, arreglado lógicamente a, al cash energy que disponíamos para, para el retiro y en principio pues, pues nada vamos a ver si, si el retiro se ha realizado con éxito, nos vamos a, ir a nuestra cuenta de taller aquí estoy a cero, de momento estoy a cero vamos a ir a la historia y efectivamente hoy 8 de junio <coughs> bueno, cobra un pequeño fee ahí de de medio, algo menos de medio rublo porque eran 66 rubros y han llegado a 65,37. Eh, 65,37, bueno, no pone de, de, la, de dónde viene, bueno, pone la billetera de la que viene, por lo tanto, podemos decir que la aplicación en lo, en lo que se, se refiere a, a los pagos sigue siendo confiable, por lo tanto, sigue siendo recomendable. Bueno, <laughs> pues otra... Otro retiro exitoso, como veis, de la plataforma... Eh, que, vamos a irnos a nuestro balance para ver que sí, que se han sumado lo, los rublos sin ningún tipo de, de problema. Y como digo, la plataforma Express Wallet pues sigue pagando sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ya está. Yo creo que con esto es suficiente. Vuelvo a repetir la, lo del tema de... Del CAC, las novedades del cash Energy, aquí donde pone en vuestra cuenta, donde pone a con lo borráis eh, a con y ponéis Power y accedéis directamente. <coughs> perdón, accedéis directamente a que, bueno, como veis, ya mi saldo de energía se ha quedado a cero después del retiro. Y vuelvo a insistir: hay novedades, <coughs> lo del intercambio de energía por efectivo para aquellos que hayan invertido 5.000 rublos o más. Y lo de la participación privilegiada para aquellos que, que deseéis, no obligo, como siempre os digo, no obligo ni aconsejo. Pero aquellos que deseéis invertir 50.000 rublos, estaréis exentos de, en todo momento del Caja Energy y podréis retirar todo lo que vayáis ganando sin ningún tipo de problema. Bueno, pues no, ahora sí que ya termino el vídeo, no me hago más extenso. Y bueno, espero que os haya gustado y si es así, pues le podéis dar un like. Os recomiendo que os suscribáis, activéis la campanita, así estaréis informados de todo momento de cualquier novedad que yo incluya en mi canal y tan solo empezaros para el próximo vídeo. Bueno, pues espero que tengáis buen día, saludos para todos y sería hasta la próxima. Saludos, hasta luego.